Para hacerlo, buscamos un pliego de papel como el que estás observando y trazamos dos líneas. Trazamos una línea vertical, también una línea horizontal, colocando un punto acá en la parte superior. De este punto hacia adentro colocaremos otro punto con 10 centímetros de distancia. Del primer punto vamos a bajar 15 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia la parte de adentro vamos a colocar otro punto con 13 centímetros. 13 centímetros de distancia y de este punto vamos a subir 9, colocamos un punto y unimos los puntos así, con líneas rectas. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela y de esta misma manera vamos a recortar dos. Recuerda que esta es la cuarta parte, tanto de la parte delantera como de la parte trasera. Colocaremos 2 centímetros en la parte inferior de la cintura y 1 centímetro por el contorno. También en la parte superior vamos a colocar 2 centímetros. Vamos a seguir colocando otro punto un poquito más abajo, otro punto, y de este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 13 centímetros de distancia, así derechita, unimos los puntos. Vamos a bajar de este punto 10 centímetros, colocamos un punto y unimos con línea recta. Del primer punto vamos a bajar 17 centímetros, punto 5, colocamos un punto y hacia adentro de este punto vamos a colocar 4 centímetros, punto 5, colocamos un puntito y unimos los puntos así. Este punto que tenemos acá vamos a unirlo con una línea curva con el punto que tenemos acá en la parte lateral. De este punto vamos a bajar 5 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 4.5 centímetros, al igual que acá, colocamos un puntito y lo unimos con líneas, así como estás observando, una línea recta, también unimos este con el que tenemos acá. De esta manera obtenemos la parte más larga, que es la trasera, y la parte más corta, la parte delantera de este cubre pañal. La línea esta vertical nos indica que es el doblez de la tela. De esta manera obtenemos la cuarta parte delantera, cuarta parte trasera. Colocaremos un centímetro por todo el contorno. Luego vamos a realizar a este bello body con las mangas. Acá tenemos las mangas y para realizar las mangas vamos a colocar en un pliego de papel dos líneas vertical y línea horizontal, colocando un punto acá en el cruce de las dos líneas, para que de este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 21 centímetros de distancia. De este punto vamos a bajar 13 centímetros colocando un punto y uniendo los puntos así. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 6.5 centímetros, colocamos un punto. Volvemos con el primer punto para colocar 13 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro vamos a colocar 4 centímetros, colocamos nuevamente un punto y unimos los puntos así. Este punto con el que tenemos acá y colocamos un centímetro para la costura. Esta línea horizontal nos indica que es el doblez de la tela y estas son las mangas. Por supuesto vamos a recortar dos. Lo tenemos previamente cortado, acá tenemos las mangas, tenemos dos, igualmente, igualito, te puedes guiar por este patrón con las medidas igualitas. Acá tenemos el patrón, tenemos la parte de arriba, la parte superior, también la parte del cubre pañal. Ahora vamos a armar nuestro body. Pasamos costura por los laterales, también realizaremos un overlock por todo el contorno, también por la parte superior. Realizamos la costura de los laterales, también realizamos un overlock. Realizamos overlock por toda la parte de la entrepierna en ambos lados. Ahora vamos a realizar una costura aproximadamente de 1 centímetro punto 5 por todo el contorno
dejando un orificio para introducir por allí una elástica. Después de realizar la costura, debo verlo por todo el contorno, también el contorno de la entrepierna, subimos 1 cm y 4 mm para realizar una costura, hacerle un doblez e introducir una cinta elástica en ambas piernas. Acá tenemos la cinta elástica que le vamos a colocar con un ganchito, con un perdible. Vamos a colocar esta cinta elástica por la entrepierna. Colocamos la cinta elástica con un perdible, lo introducimos por acá por el orificio, poco a poco hasta llegar acá. Cerramos la elástica con una costurita para que no se nos escape y nos quede de esta manera, en ambas piernas. Ahora acá en esta parte vamos a colocar un refuerzo, este tiene 9 centímetros. Por 4,5 cm. Este refuerzo lo vamos a doblar y vamos a realizar una costurita. Fíjate, dejamos 1 cm para esa costurita de cada lado. Vamos a realizar esa costura, luego vamos a voltear para colocarla acá, también de este lado. Realizamos las dos costuras al refuerzo que vamos a colocar acá. Ahora vamos a voltear. Así, vamos a sacar esta puntita y vamos con la punta de la tijera. Eso es. Están igualitas y la vamos a colocar así. La colocamos así con una costura recta. Después de realizar esa costura, realizaremos un overlock, doblamos y realizamos un pespunte, también de este lado. Colocamos el refuerzo en la parte inferior, colocándolo de este lado, la costura, luego bajamos y realizamos un pespunte. Nos queda así de esta manera. Acá también hicimos lo mismo. Acá en la parte trasera vamos a realizar los ojales y en la parte delantera vamos a colocar los botoncitos para que nos quede. Ahora vamos a realizar la parte superior. Para realizar la parte superior, acá la tenemos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a armar esta parte, colocando nuestro cubre pañal para allá. Y la tenemos así, la parte principal de cara hacia adentro, para pasar costura por los laterales realizando un zigzag. Colocamos la costura de los laterales realizando también un overlock. A este top le vamos a colocar unas mangas. Acá tenemos las mangas. Recuerda, amiga, que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a realizarle a estas mangas la costura en ambos lados realizando también un overlock.
Vamos a realizar esa costura. Colocamos la costura de las mangas, fíjate, nos queda así, realizamos un overlock. Ahora la vamos a colocar en nuestro top, así. Buscamos las costuras en pie derechitas y pasamos una costura recta, así, dejando un centímetro y realizando el overlock. Del otro lado igual. Colocamos las mangas ubicando la parte de la costura del lateral del top como la parte de la costura de la manga. La colocamos así derechita y realizamos una costura recta. También realizamos un overlock. Nos queda así en ambas mangas. Ahora vamos a realizar un overlock por todo el contorno del escote. También overlock por el orillo de las mangas. De acá en la parte de la cinturita vamos a colocar el cubre pañal, así. Vamos a realizar esa costura, ubicando los laterales, la colocamos juntitas las dos para que quede derechito. También la de este lado, eso es, y pasamos costura por todo el contorno realizando también un overlock. Colocamos la parte del cubre pañal con el top, realizando una costura, dejamos aproximadamente un centímetro y medio para realizar una costura así. Subimos esa costura y realizamos una costura, pero vamos a ir introduciendo una cinta elástica. También realizamos el ruedo de las mangas, también del escote. Vamos a colocar acá en la cintura una gomita y la tenemos por acá. La gomita que le vamos a colocar acá tiene de ancho aproximadamente un centímetro y de largo que le vamos a colocar en total por todo el contorno de la cintura es de 44 centímetros. Vamos a colocar 44 centímetros de cinta elástica por todo el contorno de la cinturita. Vamos a subir esta costura y vamos a ir introduciendo la elástica, pero primero vamos a colocar una costura convirtiéndola en un aro para colocarla así. Luego de realizar la costura a la elástica, la vamos a colocar así. Fíjate. La vamos a introducir así. Ok.
quede atrapadita allí. Eso es. Y vamos a ir realizando la costura sin pisar la elástica por todo el contorno hasta llegar acá. Colocamos la cinta elástica acá en el contorno de la cintura, realizando la costura. Nos queda de esta manera, nos queda atrapadita allí la cinta elástica. Acá en la parte del escote también vamos a bajar la misma cantidad. Vamos a bajar realizando una costura y colocando otra cinta elástica en el escote. Acá tenemos la cinta elástica, el mismo ancho. Y le vamos a colocar la cantidad de 47 centímetros. Igualmente le vamos a realizar una costurita y la vamos a ir colocando, bajando algo más del centímetro de la elástica para no pisarla y colocar la costura. Colocamos la cinta elástica por acá, por el escote, nos queda de esta manera. Bajamos la costura, colocamos la cinta elástica como un aro y vamos realizando la costura sin tocar la cinta elástica. Poco a poco nos queda de esta manera. Ahora acá en la parte de las mangas vamos a realizar un ruedo, vamos a doblar un poquitito y justo por acá vamos a colocar una cinta elástica por la parte de adentro. Vamos a utilizar para esto hilo elástico. El hilo elástico es muy fácil conseguir en el mercado. El hilo elástico es así. Vamos a quitar el papelito para que se observe mejor el hilo que le vamos a colocar en la manguita. Este hilo lo vamos a colocar en la parte del carrete y lo vamos a colocar así. Vamos a ir colocando la costura por acá para que la gomita se vea por acá, por este lado. Vamos a realizar la pega de la gomita, la costura. Y acá en la parte inferior colocamos los botones con los ojales. Que no sé. Ahora sí. Colocamos el ruedo acá en la parte inferior de la manga, doblamos un centímetro y pasamos costura. También colocamos la gomita. Fíjate cómo nos quedó, la realizamos después de 5 centímetros, planchamos para dejar la marca por donde va a pasar la elástica. Nos queda de esta manera. Tú también puedes realizar este bello body para niñas de 3 meses siguiendo nuestro paso a paso con los patrones. A continuación te muestro paso a paso el patrón de este hermoso modelo.